invicto, sacando a la del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? Agüero. Buenos días, Elvis. Saludos, muchachos. Miren, yo no sé ustedes los capitaleños, pero incluso yo he hablado de esto anteriormente, y es que en los campos, con las madres de uno, siempre hay algo que no falla. Cada vez que uno iba a salir o cada vez que uno tenía un viaje que tu mamá quería que tú te quedaras, tu mamá tenía la misma excusa. ¿Cuál? No salga que me soñé con carne de puerco. ¡Ay, caramba! Tiene que armar el programa a nuestra amiga que fue a vernos varios shows, Yael, que está de New York, está aquí en el país. Hay una estrella que pasa a visitarnos. Fue a ver, creo que a... ¿A dónde fue que ella fue de los shows? A varios. Que pase a saludarnos, por favor. En el que ustedes se fueron aparte, ¿no se acuerdan? No, al contrario. El equipo el equipo de comediantes unidos. Sí. Y viajan en el mismo vehículo, duermen en el mismo sitio. Pero. Sí, que ustedes se. Bueno, sí. Entonces, le decía que en el campo y con las madres. Ya. Hay una frase muy famosa que eso. Me debe una, el amor. Te la cobro mañana. No, ok. Cuando te sucede algo o te va mal por algo, casi siempre ya uno acuña esa frase en el campo de decir, si tu mamá se sueña con carne de puerco. Wow, okay. Sí. Que es una señal. Había oído eso. Sí. Sí, claro que sí. Eso te lo dice la madre para que tú no salgas. Es un mal presagio. Casi siempre lo viene, que sabe que tú vas a beber. Ah, sí. Entonces, a propósito de eso. Es una canción de papá. No, ¿Cuál? Si tu mamá se sueña con carne de puerco. No. No. Fue por. Entonces. Ahora, más que asustarme, yo me hubiese preocupado. Le digo, mamá, mañana vamos para el psicólogo. Okay. Entonces, a propósito de esto, y como dice que las madres no fallan, yo le traje a usted algunas cosas que pasan si tu mamá se sueña con carne de puerco. Ajá. Por ejemplo, chofer de carro público. Un chofer de carro público tiene 10 años prendiendo el carro con dos alambres que chipean. Wow. Y siempre prende. Si su mamá se sueña con carne de puerco, pega los alambres y coge fuego el carro. Ay, sí. Coge fuego el carro, que lo pueden tirar mal, y cuando lo sacan, estamos prendidos. Mira, el carro no se apaga ni con arena. El impagable. Exacto. Con arena. Porque la cosa, los presentimientos de la madre entreman sí, todo. Sí, es verdad. Otro ejemplo. Andas en la calle, todo el que tiene vehículo ha vivido esta experiencia. Tú andas por la calle y ves una funda que anda suelta. En la calle, claro. Todos los carros le pasan por arriba. Sí, sí. Eso es una funda ambulante que está en la 27. Si tu mamá se sueña con carne de puerco, la funda se mete por el guardalodo. Entra al motor. Se rompe una correa y te desbarata el motor completo. Y te completo. Quema el radiador. Claro. Claro que por debajo. Se soñara con carne de puerco. No podía salir. Claro que sí. No podía salir si tu mamá se soñaba eso. Okay, era un mal presagio. Otro ejemplo. Tú tienes 5 años estable en tu matrimonio. Ajá. Y económicamente, pero dentro de esos 5 años no han tenido hijos. Y han hecho algunos intentos y han, en la parte médica, todo, se han santiguado y todo. Si tu mamá se sueña con carne de puerco, te botan del trabajo y ese mismo día tú le embarazas de trillizo a la mujer. 3 muchachos tú le haces. A distancia, casi. Uno no, porque ahora no funciona, pero cuando tu mamá te decía eso, tú te acostabas. Sí. Mira. Que era algo. No, que no falla. Eso lo era todo. No, y además trágico. No era que tú te tropezabas, era que te chocaba un camión. Ajá. Era una tragedia seguro. Grave, una vaina. Un presagio de Notre-Dame. Otro ejemplo. Dice, sí, claro. Todo el tiempo tú estás acostumbrado a salir. Y lo más que te sucede es que te lleven por una redada. Wow. En el barrio. Sí. Tu mamá te dice, no salga esta noche. Que tú puedes. No. Tú sales y te llevan al destacamento por una redada. Si tu mamá se sueña con carne de puerco, la patrulla te ve y te confunde con Quirinito. Y el capitán dice: tráigame lo vivo muerto. No puedo venir. Sí, sí. Y ellos tiro contigo. Estoy explicando: no soy yo. Sí, y se oye un policía que dice: este es el hombre. Ay, este es el hombre. Este es el hombre. A nadie que le dice: que ni te llore la familia, lo hace de balde. A nadie que te dice: que este es el hombre, busca mi esposa. Por último, y otra que no falla: tú tienes 4 años llevando el vehículo al mismo sitio para lavarlo y lo único que le pasa al vehículo es que el lavador o te roba el menudo o te roba la menta. Sí, sí. Eso es lo único.
Si tu mamá se sueña con carne de puerco, el lavador para secarlo le da para atrás, para secarlo y le da para adelante y se lleva la pared, ay, el palo de luz. Sí. Y ahí tú dices, y ahí tú llamas a tu mamá y dices, y yo no tenía seguro, mamá, sí. Usted mató matadita. Eso no se venció ayer. Sí. Déjame ver si alguien aparece, porque de verdad, uh-huh. Yo es la primera vez que escucho lo de la carne de puerco. Claro sí, que sí. Un presagio. Eso se. Sí, eso es tradición. Lo demás es que carne da velorio, lo demás es que tú no lo sabes. Pero no, carne da muerto. Sí. ¿Y el muerto qué da? No. Claro. ¿El velorio qué da? El velorio. ¿Qué tú crees que da? Oye, esto. Es un velorio de un vivo. Da muerto. Más o menos. Déjame ver. Eso es lo menos. ¿Okay? Velaron al vivo. Déjame ver si de verdad aparece alguien. Carne da velorio, boludo. Más tú no tienes cultura. Quiero pedir disculpas. Culpa, porque a mí el frío me da mucho deseo. Oh, ¿sabes? Wow, ¿no? Sí, ¿de qué? Y tengo mucho frío. Se nota. Amor, el sildenafil no vino. Lo que madre. Eso me produce reacción. ¿A quién tú le enviaste ese mensaje? Que, por favor. Es que produce, tiene que producir una reacción. Eso es lo que tú andas buscando. Eso es lo que tú necesitas. No hay. Hace mucho que tengo que. Es un go, se me queda un go. ¡Reacciona! Un go se me queda. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Ah, vencido. Aló. Buen día. Hermano, ¿usted ha oído eso de soñarse con carne de puerco? Claro, y con dientes. Te digo. Ah, los dientes son un clásico. ¿Qué son los dientes? Oh, el que sueña con dientes son muertos. Sí, muertos. También, claro. Si te duele, sí. Pero si es diente así? De adelante, muerto ajeno. Si no ajeno. Te duele, si no te duele, ¿eh? Sí, si es diente de adelante, muerto ajeno. Si es muela, son tuyos. Sí. Okay. No, si no te duele, es enfermedad. Sí. Ahora, si te duele. En el sueño. Si te sangra los dientes también, sí. Enfermedad. En el sueño. Claro. Y boda de muerto también. Uh-huh. Sí. Por eso que los sueños se cancelan. Uno lo cuenta porque es claro. Uno lo cuenta para que eso es bíblico. Uno lo cuenta. Es bíblico. Para cancelarlo. Para que lo sepa. Sí. Si no lo cuenta, se da. Boli. Si no lo cuenta, se da. Wow, y tiene que llamar a la gente. Entonces, antes del mediodía. Sí. Antes del mediodía. Antes del mediodía tiene que cumplir. Sí, porque el diablo sale a las 12 y 1. Claro que sí. Y no te vale cancelarlo tú. Dice que, ay, no la voy a llamar, Ivonne, lo voy a cancelar yo. No, tú tienes que llamar. Tiene que llamar el proceso completo. Y si la llamo, se cancela el sueño. Claro, sí, claro. No se da, y lo dicen y se los rompo y no lo recibo. Exacto. Claro. Igual, queda cancelado. Pero el sueño, mi amor, que ¿cómo? Contigo. Claro, que tú dices que. Yo te estoy diciendo. Yo te estudiaste en Berkeley. Con la no, seguridad, no, yo no estudié en Berkeley. Pero que vale. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú te vas a mi historial, yo antes no creía en nada de eso, no, de los sueños. Pero ¿desde cuándo, mi amor, tú comenzaste a creer eso? Desde que tuve una empleada primero. Lo primero es que yo siempre he estado como obsesionada con el tema de los sueños y lo que significan, porque a mí me regalaron a los 17 años a la biblioteca de Freud y él habla mucho de de lo que explican los sueños, lo que tú te sueñas. Pero yo no creía en la parte mística de los sueños, sí. De lo que te decían, hasta que había una señora en mi casa que todo lo que tú decías que tú te soñabas, sí. Te encontraba una culebra cosa. 61. Pero no de número, no de número. Ay, eso es número, no. Qué bruja fue que me dio. Mi amor, mira, yo te voy a decir una cosa, ya yo soy una persona que si yo me sueño en estos días, yo me soñé con una cosa muy fuerte que nunca me había soñado y yo inmediatamente me metí a buscar el significado da del número, sueño. Claro, no, no da número, sí. No me daba número, me daba otra cosa. Al contrario, era algo bueno. Chivo 22. Sí, por ejemplo, si tú no estás hablando de alguien. El 22. Chivo 22. El que se sueña con Chivo juega el 22. Si tú, por ejemplo, estás hablando de alguien. Ajá. Y no recuerdas el nombre que la persona está comiendo en ese momento. Sí. Oh, gran poder de Dios. Sí. Tienes que esperar. Diablo, pero que yo no puedo creer. Ah, lo hace así. Diablo, fulano. Manoli, cuando te pica un hombro, ¿qué es lo que pasa? Buenos días. La tercera dosis. Dale, pobre. Hola, Boli. Sí, nosotros en los campos tenemos la costumbre de eso, que si la mamá sueña con carne de puerco, con dientes, con vestido de novia. El otro día la mamá mía se soñó con carne de puerco y me dijo, no te voy a ir a la calle. Tú sabes, uno desobedece, salí y me enamoré.
Ay, si te sueña con agua, si te sueña con agua abundancia, pero no, si te sueña con agua bajo la cama, pero, otra cosa. Pero abundancia, no, si agua te... sucia, si agua sucia no es abundancia, no, es turbio. Es lo que te digo, son diferentes. El agua guibia no te puede dar. Si agua que te pasa por los pies también, eso abundancia necesita estar debajo del agua. Abundancia es cuando tú te sueñas con material de análisis. Ay, ya, déjalo así. Hello. Hello. Dale. Hello. Hello. Buen día, mañanero. Dale. Boli, ¿sabe cuál es el dolor mío yo escuchando este tema? La animal es una niña linda, moño bueno, preparada, y la animal cree en esa vagabunda. Quiere hacer la picada. No, y si te sueña, y si te sueña que está lavando tu ropa una cosa y si está lavando la del otro es otra. Pero óyeme, es que si cuando vean el video, lo que vean el video, es la seguridad con es la que es así. Aprendí a creer. Yo creo porque todo. Si tú, si el lagüero, yo sé que el lagüero no sirve para nada. No, pero siguen cuentando la gente. ¿Qué te ha dicho la gente que ha llamado? Pero la seguridad con la que una mujer que de tú no ciencia. Estudias, tú no estudias. Hija de doctora de ciencia. Pero decías de Aníbal Lecter que porque tú no crees. Mi amor, Hannibal Lecter es guionizado. Escucha la frase. Hannibal Lecter decía que porque tú no creas en algo no significa que no exista. Exacto. Sigue ahora cuentando. Creo en todo. Siguen cuentando la gente. Es verdad. Diablo, Larry. Aló. Oye, un risol planeado. Amores públicos. Le saqué el permiso a la novia a la mala. Y faltando un día me llama la mamá llorando que se soñó con una tragedia que no se la va a llevar. Diablo, de donde el pique cogí botó la piedra china. Ay, pero gracias a Dios papá, no la dejó está trayendo ahora mismo. Pero mira, Boli. Tu papá Boli dice, cree, Boli. A nosotros. Gente de ciencia, hermano. Boli, oye, y depende del órgano también. La comisión del órgano. Dios mío, ahí va. Hermano, es de sueño que si te come la mano derecha, dinero. Tú vas a recibir dinero. Si te come la izquierda. Si te come la izquierda, tú vas a pagar dinero. Si te come un busto. Si te come un busto, te están deseando. Oye, si te come un busto, te están deseando. Ahora sí te ¡ey! Hablo, aló. El más criminal. ¡Búbala! ¡Ey! Oye, esperen, señores. Perdón, Buba, dale. Todo eso es real, lo de los dientes, que eso da muerto, la carne de cerdo, que hay problemas. Pero yo creo que el animal va por Villa Juana a chequearse su taza y su barajo. Ah, pero no, y sin embargo, para que tú veas, jamás en la vida lo he hecho ni lo haría. ¿No te ha leído taza? No me leí la taza, nunca he ido donde un brujo. Lo malo es nada, esto. Una cosa, déjame ver tu mano. Ustedes tienen una bruja allá. Ay. Tiene la línea, de la vida, la tiene. Y la del amor, ¿cómo llena la del amor? Chequearle la del amor. La tiene como cura, oscura. Cura. Sí, sí. Pero estoy viendo cura de la línea del amor. Con la nube negra. No, esa línea. Es un negro que es mi futuro. Aclárate esa línea. Ojalá. Al lado. Aló. Boli. Dale. Eso es como la película de Destino Final. Si tu mamá te dijo eso, mira, lo mejor es que tú no salgas. Diciendo. Pero mira, es verdad. A nosotras no nos dejaban ir a viaje del colegio, porque mi papá, ya tú sabes, guardia viejo de antes, las niñas no van a, ¿cómo es que le decían que hermera? Gira. Las niñas no van a gira. No, es verdad. Muchachos, convencimos a papi entre una reunión familiar entre todas, hicimos sobultos, recogimos todo para el viaje del colegio al otro día, se levantó mi mamá a las 6:30, yo tuve un sueño, no van. Exacto, no, que la madre no falla. Chocó la guagua de allá para acá. Chocó la guagua. Mujer que va a gira no gana un reinado. Aló. Yo entré y dijiste. Mujer que va a gira no gana un yo reinado. Yo fui a todas las giras de mi colegio. Eso no se llama gira, eso es tour. Eso es tour, tú fuiste a tour. Nosotros le decíamos gira, decíamos viaje. Porque en la gira cantan por ahí, María se va. Yo fui seguro. No. Canta. Ah, sí. Una vieja se subió. Una vieja se subió en la voz dominicana. Una vieja se subió. Por ahí María se va. En la voz dominicana. Por ahí María se va. Y un viejo que estaba abajo. Por ahí María se va.